Ayer enloquecí un poco con las compras. Ahorita les voy a hacer un haul cuando termine de comer este cereal muy extraño. Es impresionante como absolutamente cada cosa, desde un lapicero hasta los brillos, las mascarillas, todo es demasiado hermoso. Fuimos a Shibuya, que es una zona de compras muy grande, y me compré una bolsa gigante de muchas cosas. También compré cosas como de regalos, compré mucho maquillaje, skincare. Mi vista literalmente son unos señores trabajando enfrente de una construcción. Siento que estos cereales están anormalmente gigantes. Están muy ricos. Tomémonos un segundo para apreciar este cartón de leche. Mientras desayuno les voy a hacer el haul. Son cosas un poco estúpidas. Me compré algo que me emociona mucho. Y es que ayer en esa tienda que les mostré, que se llama El Quijote, habían muchas niñas. Perdón si me equivoco, yo no estoy tan metida en esa cultura de las cosas de anime. Pero bueno, según yo habían muchas niñas otaku o animes y todas estaban en la sección de los lentes de contacto. Obviamente yo me antojé, me compré unos lentes de contacto rosados y unos grises. Según yo, y siendo una ilusa, me voy a poner los lentes grises y me voy a ver súper espectacular y súper natural. Estas son todas mis compras, la mayoría son cosas de belleza como bloqueadores, muchos brillos. Este es un champú japonés que es muy viral en TikTok. Hoy lo probé y estoy impactada con los resultados. Yo no soy una persona tan pelilisa, soy como una lisa ondulada sin forma, pero mi problema capilar es que soy muy esponjada, así me quedó el pelo con ese champú. Me compré el champú, el tratamiento y un aceitito, además de que todo huele como esos cuadernos que uno tenía cuando era niño que olían como a frutitas. Además de eso, el cabello me quedó súper sedoso y me quedó liso. O sea, estoy... ¡Ay! Se me va a caer la toalla. Estoy demasiado impactada con eso. No sé si comprarme más para llevar, porque son muy grandes, pero es que sí me gustó muy... O sea, no sé, me encantó. Este vestido me lo compré ayer en una tienda vintage. Es así como princesudo, pero realmente es un vestido súper largo. Según el señor, es de los años 80. Y mi idea es ponérmelo así, como remangármelo. Y usarlo con pantalón, porque yo he visto que acá en Tokio, y lo he visto en muchas partes y me parece súper cool, que usan vestido con pantalón. Yo sé que el look está un poco extremo, generalmente yo me vestiría como toda de negro, máximo usaría como algún topsito de color o algo así, pero yo me prometí no vestirme tan aburrido en este viaje, porque no todos los días tengo la oportunidad de estar en Tokio, entonces quería como explorar mi estilo. Me gustó mucho este vestido que me compré ayer. Voy a mostrarles todas las cosas que me compré ayer. Este haul va a ser muy express porque yo tengo que salir a desayunar. Me compré esto que es para hacer esos pancakes fluffies japoneses. Compré muchas mascarillas, me compré bloqueadores. Los bloqueadores japoneses son súper famosos. Me compré este tipo de bloqueadores que son como en stick, parecen como un desodorante y tú simplemente te lo reaplicas, es como para llevar en la cartera y así. Lo que más compré fueron brillos porque se los voy a llevar a mis primas y a mis amigas. Son así, son súper lindos. Absolutamente todos los productos de esa tienda eran así como muy lindos, un poquito infantiles, pero muy lindos. Me compré esto que es una espuma para labios, se llama Booby Booby Bubble Lip Screw. Compré muchas cosas un poco extrañas porque quiero hacer un video de probando productos raros japoneses. Esto es para hacerte tatuajes de ojeras. Al parecer, las japonesas les gusta tener ojeras. No sé si alcanzan a ver, pero ya se tatúan acá abajo. Se me hace súper extraño. Más bloqueadores. Estos son tatuajes para las pestañas de abajo para parecerte a un anime. Eso ya lo había visto en TikTok. Es algo que supuestamente promete que tu capul va a pasar de verse horrible a verse súper lindo. Me compré esto que es un cepillito que te tatúa, ay madre, que te tatúa las cejas. Ahorita lo voy a probar. Esto es I'm a Shadow Glitter, una sombra en palito. Sal. Es una sombra como rosa, no sé si usarla hoy. A ver. Luego uno se pone cosas raras y se daña todo el... ¡Au! Me lo metí en el ojo. Se daña todo el maquillaje. No sé si me la puse horrible. Sí, es como una cremita de glitter rosado. Me compré lentes de contacto rosados. Me compré dulces. Esto también es súper extraño. ¿Se acuerdan esos videos donde las asiáticas se cambiaban todas las facciones de la cara con el maquillaje? En esos videos siempre usaban esto que es un... Se llama Magic Petit Nose. Tú te lo pones, no entiendo cómo funciona esto, pero ya te aseguran que tu fosa nasal pasa de ser así a ser así. O sea, como que te empequeñece la nariz. No puedo entenderlo, también lo voy a probar en este video. Esto es una crema para debajo de los ojos, muchos brillos. Me compré unos brillos que son en forma de corazón. A ver... Ay no, son demasiado hermosos, miren, son como un corazón y tú le haces así
La verdad es que me va a quedar con la mayoría, pero sí, sí los compré de regalo. Este me lo va a quedar. Además que te dejan los labios como ese tipo de maquillaje asiático que es como súper como jugoso. Me compré otro de esos en rojo, más brillos, pestañina. Voy caminando a una cafetería de pancakes. No les mostré, pero me puse lentes de contacto grises. No sé si se me notan. Esperen, les voy a mostrar al sol. Me estoy quemando la retina. Al final me cambié mi look porque me sentía muy rara y también porque está haciendo demasiado calor. Igual he visto que aquí las personas no se visten como tan destapado, entonces como que tampoco quise ponerme así como una mini falda ni shorts. Igual tampoco es mi estilo. Ahorita les muestro bien, pero me puse como una falda pantalón, un topcito. Según yo, porque soy plana, me puedo dar el lujo de usar tops y verme como casual. Pero no sé, tal vez está un poco corto el top. Pero sí está haciendo mucho calor, tengo toda la espalda sudada. Voy caminando muy feliz a los pancakes. Espero que hoy sí pueda comer pancakes. El plan de hoy es ir a la Torre de Tokio, ir al templo, que no me acuerdo bien el nombre, y ya ver cómo que me depara el día. Quiero comprarme un bolso vintage. Hace muchos años quiero comprarme como un bolso de señora, como grande, negro, que me sirva para siempre, que le pueda heredar a mis hijas o a mis nietas. Y siento que Japón es el lugar perfecto para comprar vintage, odio esa palabra, bueno, para comprar cosas de lujo de segunda mano. Me siento como una caricatura con estos ojos, pero me gustan. Siento que si yo hubiera nacido con esos ojos, hubiera llegado tan lejos. Si hubiera nacido con estos ojos grises, siento que sería mala persona, de verdad. Están demasiado impresionantes, pero si los usaría, ¿no? Siento que están usables, o sea, como con este pantalón. Sobre todo tú que te quieres ver un poquito más alta, sí. Es el hack porque... No, y además es que, más japonés que este zapato. Sí, no mames. Está demasiado loco. Mírale los ojos. Es súper rara. Sí, es súper rara. Voltea, voltea. Voltea. ¡Oh! Esta tortuga no tiene ningún sentido. Sí, no mames. ¿Qué es eso? No, ¿qué eres? ¿Qué es? Nos está viendo. Sí, nos está viendo. Entonces, por eso la gente va... Antes de venir a Japón, yo me vi esta película que se llama Días Perfectos o Perfect Days, que es acerca de un señor que trabaja limpiando baños y los baños son así preciosos. Son este tipo de baños que son como baños públicos, pero bueno, acá como todo es precioso, obviamente son los baños más lindos del mundo. Aquí en el 7 venden los batidos así, entonces pones tu batido de frutas que te lo venden así con las frutas enteras. Pones el código de barras acá. Se supone que te lo tienen que leer. No puedo hacerlo. ¿Cómo era? Ahí. Ay, mira, ¿cuál es este actor, Sam? A ver. Míralo. Keanu Reeves. ¿En qué película está? Matrix. Sí. El setcito está precioso. Está demasiado precioso. No, lo tenías que dejar más. ¿Tú crees? Ah, claro, tiene la bolsita. ¿Tú crees? Sí, está insípido, pues. Sí, pero no está insípido porque sí necesita azúcar. Ah, o sea, sí. Al final este negro. Ah, pero no traje ni este. Pero eso es que la coca con la azúcar. Sí. Ay, no, bueno, solo puse un poquito. O sea, solo porque la. ¡Ay, qué es esto! ¿Es sal? Es azúcar. Wow. Impresionante. Que todos lo hacen tan bien. Solo un poquito.
¿Puedo probar el tuyo? Está fuerte, ¿eh? Tranquilo, que quedas como el novio misterioso que habla conmigo detrás de cámara. Como el estilo de Yuya. Siempre sale Siddhartha detrás. La gente conoce más a Yuya que tú. No, muchísimo más. Pero al final él tampoco es anónimo, pero también es famosón. No, pero ella lo mantuvo anónimo muchos años. ¿Andaba con él? Porque ya tenía. Pero es que tú luego me vas a molestar porque yo sé todas esas historias de Yuya. Yo creo que me da igual, o sea. No, tú eres la que le da amigos. Pena. Ahorita estoy en uno de los lugares que más me emocionaba venir, que es la Torre de Tokio, muchos turistas, y está un poco complejo tomarse la foto porque la torre es tan grande que la foto la tienes que tomar desde abajo. Esta sombra es el monte Fuji. La canción de Disney. Entonces está muy chill. ¿Te pesa mucho? No, está muy cómodo como. No puedo soportarlo. No, a veces está cómodo. ¡Puta! ¡Ay! ¡Dios! Sí, suena turista. Sí, interesante. ¿Sí estará abierto? Cold, please. Ya. Piensa, 100%. Son pescaditos. First man, Mexico, from Mexico. I'm Colombia. From Colombia. Bogotá, you have already. yeah, okay. Yeah. The city. Perfecto. Thank you. No, thank you. Oishi sushi. Arigato.